Titulares en Teleantioquia Noticias. En combate, tres personas muertas y una más capturada dejó un enfrentamiento entre Ejército y el Clan del Golfo en Valdivia. Legalización. Legalizan captura de los presuntos responsables del robo a una fundidora de oro en el poblado. Una jueza dio libertad a un hombre que no tenía nada que ver con el caso. Control. El gobierno de Colombia prohibió la venta libre de pistolas traumáticas que se comercializaban sin restricciones. Da los plazos de la legalización para propietarios y para quienes las comercializan. Paro. Empleados de notariado y registro están en cese de actividades en todo el país. Piden más personal y mejoras en infraestructura. Preocupación. La ANDI llamó la atención sobre la pobreza en Colombia. De cada 100 personas, 43 viven con menos de 11.000 pesos al día. En riesgo, un árbol nativo de Medellín podría desaparecer debido al cambio climático. Vulnerables. Este año han sido atendidos cerca de 8.000 animales silvestres por afectaciones. Zarigüeyas, iguanas y tortugas son los más vulnerables del Valle de Aburrá. Aprobadas. El Consejo de Medellín aprobó vigencias futuras al programa Buen Comienzo por más de 140 mil millones de pesos. Esto permitiría iniciar las contrataciones de 2022 a tiempo. Más vacunas. Llegó al país un nuevo lote de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca. Serán utilizadas en mayores de 18 años, segundas y terceras dosis. El país registra más de 48 millones de dosis aplicadas. Certificado. En Teleantioquia Noticias le explicamos cómo descargar el certificado de vacunación digital, que será obligatorio presentarlo desde el 16 de noviembre. Y en deportes, luz verde a la celebración. En el marco del Día del Hincha, Nacional busca un nuevo festejo en Liga ante Bucaramanga. En la mira, de la mano de Daniel Muñoz, arquería colombiana va por la clasificación a Juegos Mundiales en el tiro con arco compuesto. Esperanza Tricolor, la antioqueña Fabriana Arias, lidera la selección Colombia de patinaje de carreras en busca de un nuevo título orbital. Y en la sección del entretenimiento, arte y cultura, Medellín celebra la novena fiesta de la diversidad en el sector de barbacoas donde participa el talento local. Folclore y tradición, gaitas, maracas y tambores se empiezan a escuchar en el tercer encuentro folclórico de Medellín. Los detalles en minutos.